Desmienten al regidor capitalino que aseguró al taxi inclusivo se le está dando un mal uso. Haciendo valer su derecho de réplica, el encargado de la unidad, José Silverio Mena Osorno, señaló su forma de trabajar es por medio de una agenda, por lo que es imposible cubrir todos los llamados de servicio, además de que el vehículo se encuentra bajo responsabilidad de una asociación, por lo que los gastos de mantenimiento son absorbidos por esta misma. Es Alfredo Fuentes Cal. Esta persona quizás no está bien informada de cómo está o cómo adquirimos esa unidad inclusivo para personas con discapacidad. Este es un proyecto que se llevó a través de varias asociaciones. Refirió se encuentran limitados para cubrir la alta demanda que mantiene el taxi inclusivo debido a que solo es una unidad la que circula en la ciudad, además por las distancias que recorre durante los traslados las tarifas varían. Mena Osorno expuso, se requiere con urgencia el apoyo de más unidades de este tipo en la capital del estado, por lo que se han acercado a diferentes instancias gubernamentales para gestionarlas como lo es el DIF, sin embargo hasta el momento no han obtenido respuesta. Para Notivisión, Erika Novelo.